Ok, pues bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nos hemos venido a la atalaya de las ruinas Oumbra, que esto está en Eldin. Voy a enseñar el mapa del cielo y el otro, obviamente. Vale, las ruinas de Zonan, los laberintos ahora están en el cielo. A ver, disculpad. Estamos, pues eso, en las ruinas de Oumbra, que esto está en Eldin. Elden Ring. Bueno, aquí veis un recuerdo de estos. Y vamos a hacer la segunda parte de la guía de la armadura de Aerodynamics of a Lobster. Así que vamos a intentar llegar volando aquí, porque tiene pinta de ser ahí. Vamos para allá, a ver si la veo. Vamos a ir planeando directamente. Aquí habrá puzzles, habrá gachapón, habrá cosas, pero eso lo haré en directo. Nos vamos a focalizar en las guías, ¿vale? Así que lo he dicho, el camino pues es este, no hay más. Bueno, podemos echar un vistazo, ¿no? Así timidín. No, es que haces spoiler, calla. Ahí parece ser que hay un boss. No sé en qué isla concretamente hay que aterrizar, pero de todas formas va a ser poco impulso el que he pillado. Os recomiendo tener bastante resistencia. En este juego yo creo que es más importante la resistencia para el tema de desplazamientos que para escalar. Al final, escalar, pues nada. Tenemos los cohetes, que ayudan mucho, y tenemos un montón de cositas, como los resortes también, los muelles, que nos pueden ayudar. Vale, no tenemos suficiente resistencia, así que toca que hacerlo así, sudando del boss. Que el boss lo voy a marcar también aquí como calavera. Siempre que hay bosses pongo calavera. Y nada, hacéis una paradita aquí y ya está. Y os tiráis. Habrá que caer allí, ¿no? En aquella piscinita. Estamos haciendo el recorrido entero, ya lo sé, lo podéis avanzar. Pero yo que sé, siempre está bien, siempre se agradece enseñar todo. Pero vamos, que va a ser más de lo mismo. La anterior era una prueba de cruzar aros y aquí va a ser más de lo mismo. Y la tercera pieza se conseguirá en otro lado, que aún lo desconozco. Pero va a ser también otra prueba igual, de pasar por aros. A ver, let's go. Igual faileamos, que también sería muy mío, ¿no? Vale, una nube que nos tapa el camino. La visión, mejor dicho. Y debería equiparme la armadura de Aerodynamics of a Lobster. Por cierto, la armadura de espectro sigue siendo igual de rota, ¿no? Supongo. Nos da mucha defensa, por eso la llevo. Un hada, no te vayas. Me disculpáis si tiro un poquito de gachapón, porque es nuevo y quiero ver qué hay. Y seguramente a vosotros también nos interesa verlo. Gachapón. Vale. Poco. Artilugio Zonan que permite iluminar lugares oscuros. Vale, esto es para... Un poco una tontería, porque teniendo las... Cabeza de golem. Artilugio Zonan que apunta siempre a todo aquello que considera un enemigo. Lo de la luminosidad es tontería porque tenemos las flores. Ahora hablo con Staman, que es el que nos va a dar la misión. O sin antes pillar la seta. Estas cajas, siempre que las veáis, pillarlas. Porque nos dan flechitas y cosas. No nos dan un pack de 5. Seguramente me tenga que volver al principio del juego, donde las conseguí un montón de flechas. Que allí sí que se farmea bien las flechas. Aquí madruga un servidor le ayuda. Me apunto. Otra prueba celeste. Vamos a hacer la prueba de... La ruta de reconocimiento, mejor dicho. Y luego ya hay que hacer la prueba de verdad. A ver, let's go. Saltar en picado. Oye, ¿y la prueba? Está siendo muy fácil, ¿no? Madre mía, ¿cómo paso por los aros, eh? No se habrá bugueado, ¿no? Esta cosa. Nada, perfecto, a la primera. Igual me he tirado por donde no es. No creo, ¿no?
Vale, ahora sí. O tampoco. Ah, que no le daba al botón. Estoy giro. Vale, ahora sí, perdón, perdón. Bueno, lo malo es que se va a alargar el vídeo, pero bueno. Siempre tenéis la opción de verlo en X2, en 1.5, como queráis. Para mí se me hace raro escucharme en velocidad X2, pero bueno. Vale, let's go. Yo le voy a ir dando pequeños impulsitos. Cuando lo tenga claro. Ah, que va girando. Y ahí la dificultad, que esta vez se mueven los aros. Nada, un putísimo amo. Y aquí pues ya desbloqueamos el santuario. Que lo tocaré, obviamente, para hacerlo en streaming. Por cierto, podéis veros los streaming. Que están pues relajantes de ver, ¿no? Cuanto menos. ¿A dónde está el man? Primero vamos a pillar esto. Y lo otro ya lo haré fuera de cámara, que si no se me lía. No me ha dado nada, en serio. Ah, que esta era la de reconocimiento. Tengo que hacer 35 segundos. Y encima hay que pagarle con esferas. Vale. Opa, Gamma Style. Se nos ha liado. Bueno, menos de 35 segundos han sido. Y eso que se nos ha liado. El pantalón aerodinámico. Pues nada, esto ha sido todo. No, no me interesa. Que metí más. La otra vez hice lo de los 20 segundos. Y el pinche perro solo me dio una esfera de energía zona de no sé qué. Así que nada, voy a tocar el santuario y lo dejamos por aquí. En la pantalla final estaréis viendo, obviamente, cómo se consigue la pechera. Y si para entonces también he subido cómo se consigue el casco, pues lo pondré también en la pantalla final. Así que déjate un like, suscríbete al canal, hazte miembro, dale al botón de gracias, lo que sea, todo ayuda. Sobre todo las dos últimas cosas. Así que un saludo a todos, cracks, y hasta la próxima.